Permítame que haga un elogio público a dos personas que encarnan las mejores cualidades de nuestro, de nuestro país, de nuestro gran país. El primero es un aragonés y el segundo es un catalán. El primero es un funcionario, es un servidor público, a quien ni siquiera conocía antes de esta terrible crisis y que fue además elegido y designado por otro gobierno, por otra administración. He podido tratar al doctor Simón en las horas más extremas, en los momentos más oscuros. Y siempre le he visto igual, como le han visto a diario el conjunto de españoles y españolas, entregado a su trabajo y entregado al bien común, pensando en el país más que en sí mismo, hasta cuando estuvo infectado por el mismo virus que combatía. Le he visto enlazar días y noches, trabajar hasta la extenuación, soportar estoicamente el desdén de los más eh, ignorantes, las críticas más eh, descaballadas. Como todos los españoles le he visto explicarse una y otra vez, responder a todo tipo de dudas, de preguntas, reconocer con modestia como se tiene que hacer los límites del conocimiento científico del que disponemos, admitir en consecuencia con humildad nuestra indefensión en momentos duros. Nunca, nunca se ha dejado arrastrar por la provocación, ni una sola vez.